tenemos aquí un gran artista que muestra hoy sus obras. Se trata de Constantino Drago. Nos va a ser tan amable de traducirnos, la responsable de la galería. Esta galería lleva ya un poco más de un año abierta y bueno, pues hoy nos vamos a deleitar con estas grandes obras que se presentan para todo el público en general, aunque yo me imagino que van a estar expuestas más días. Bueno, muy buenas tardes y en primer lugar, enhorabuena. Felicidades. Okay. Muy buenas tardes. Pues quisiera que nos contara un poquito las obras que se exponen hoy aquí y que nos las definas. The one you explain about the artworks you have here, they explain a little bit. Okay, so we have to do here with two bodies of work, the Lapsus series and the Labyrinth. The Lapsus series comes with a pitch of, how do you say that? Based on the idea of the error. That the error creates its own reality, and starting from there, taking it further into the painting. Vamos, que tiene una dualidad entre una parte del laberinto, and what's the other part, sorry? Lapsus. And y el lapsus. Entonces es como un juego entre los dos temas, ¿no? Del espacio. Yes. Sobre el espacio, ¿no? Y el laberinto entre las dos partes que juega. También queríamos conocer un poquito más sobre el artista. ¿Cómo te formaste? ¿Por dónde has expuesto? ¿Por qué lugares? Where did you get formed? And where did you have a little bit about you, basically? What's a little bit about where you had exhibitions? Oh, well, I had many exhibitions until now, all over the world, in New York, in Vienna, you name it, London twice. Mucho tiempo, ¿no? Llevas mucho tiempo con el arte. Very long doing this. More than almost 10 years now. 10 años. Lleva 10 años. Con almost 10 years. Yeah. En Nueva York, en Viena, en muchos lugares. Interesante. Y de esta experiencia, ¿no? De tus viajes, también lo has representado en tus obras. Did you represent all this traveling on your artwork? I think it's inevitable. I mean, once you're taking, you're open to the world, then everything comes in, and you let it function. You let it behave as it's supposed to be. So I think yes, all the paintings there are carrying something from that. Que es inevitable que al final todo lleva todo lo que ha vivido se representa, se ve inevitablemente en todas sus obras. Sí. También veo mucha diversidad de colores. A mí particularmente el azul me encanta, también me gusta mucho, pero también el amarillo. Yeah. O sea, hay mucha mezcla de lo que es los colores. ¿Es como te gusta representar esos espacios? Is this that, do these colors have a special meaning for you, or do they represent something well, special? Well, as I said before, yes, there are two separate bodies of work that they are a continuum of the same theme. In the Lapsus series, you see these blue hues and blue kind of, how do you say, basic tone that is taken from the blueprints, of the technical drawings of the blueprints. Uh-huh. So you have, the unicut, how do you say unicut? Also, mm-hmm. Yeah. I should say it in German, I speak German, so. the unicut of a painting, of a work of art, and the irony and the reflection of it on technical drawing, which is actually. De los dos, del dibujo técnico, con lo que él ha visto, con todas sus partes, ¿no? Del lapsus, que son todos estos objetos geométricos que hace, y luego tiene la otra parte que la mezcla. Yeah. Y entre estas obras, ¿cuántas hay expuestas en total? ¿Cuántas son en total? ¿Cuántas obras? How many do you have here right now? Here, right now, I think 15 paintings. 15, por ahí. Yeah, 15 or something. ¿Tu preferida? ¿Cuál es tu niño mimado? I cannot say that. It's very hard. It's very hard. Él nunca juzga sus obras y según lo que he leído, no le gusta mucho hablar de sus obras porque prefiere que la gente los mire. Like, look at it, ¿no? Mira la obra y cada cual tiene su percepción de la manera que la percibe. Imagino, son como hijos, ¿no? Todos son buenos, todos te gustan. Like your sons, yeah, kind of. No puede hablar de ellos porque cada cual lo percibe de una manera diferente también. It's very difficult for me. I'm not flagging up now, the difficulty of talking with plain words, with the language about a piece of art. Claro, hay palabras que describan una pieza de arte por, ¿no? Por,
Más vale una imagen que mil palabras. It's impossible for me to speak reasonably about my work because once they are made, I'm totally disconnected towards them. I cannot find an access anymore. So it's very, very, very hard to talk about my work. Para él es muy difícil hablar de sus obras porque una vez que las ha hecho se desconecta de ellas y entonces tiene como otra relación. Ya las ve como una cosa exterior. Quiere que cada persona la viva de una manera. Bueno, ¿hasta cuándo va a estar expuesta las obras para que todo el que quiera venir a verla pueda venir a verla y aspirarla? For two months. ¿En qué horario es de la galería? La galería abre de martes a viernes de 2 de la tarde a las 6:30 y los sábados de 12 a 3. Bueno, pues hay que conocer a... No sé si se va a quedar Constantino aquí en Marbella. No. ¿Te quedarás? Se quedan unos días. ¿Pero estarás para Grecia? Estaremos Matías y yo aquí para lo que haga falta. Regresa a Grecia, ¿no? Me imagino, ¿no? You will come back to Marbella. Yes, definitely, I will, yes. Sí. Enhorabuena, felicidades. I'm in love with the city, I like the city a lot. Que le encanta Marbella. Yeah. Nos ha encantado entrevistarte, muchas gracias. Gracias. Matías Tonheit, espero haberlo pronunciado bien, si no yo me corrige, es el galerista y que hoy recibe a este gran artista, pero que ya lleva una gran trayectoria y me gustaría conocer un poquito más de esa trayectoria y que me definiera al artista invitado en esta ocasión. Nos va a ayudar Mónica, ¿no? ¿Qué tal? Hola, muy bien, gracias. Hola. Vamos a presentar al galerista, que teníamos ganas de conocerlo y que me hable pues de la trayectoria. Gracias. So, perdóname español, solo 18 meses aquí, practica todo. Prefiero hablar inglés, por favor. ¿Cómo empezaste este proyecto? How did you start this project? We started this gallery, my wife and I, 5 years ago in Sweden. And we ended up in Marbella because it's a long story, but we had to move here for health reasons because my youngest son can't stand the cold. And when life gives you lemons, it's better to make lemonade. So we brought our gallery here and we started in Marbella, and we think it's a great idea. We love the place. We love Marbella. Bueno, que vinieron a Marbella es una historia muy larga por varias razones. Empezó la galería con su mujer y se vinieron a Marbella y se tuvo que mudar porque su hijo también tenía problemas de frío. Y bueno, es una trayectoria muy larga. Tenía una galería en Suecia anteriormente y ahora pues nada, está instalado aquí desde hace 15 meses. Era mucho tiempo, ¿eh? Mucho tiempo. Y la vida aquí es mucho más fácil. Muy bien, nos habla en español. Gracias por el esfuerzo, Matías. Necesario gracias. Para integración, respecto para España, necesario, pero solo, tranquilo, lento. Bueno, háblame del artista que expone hoy. El artista. Constantino. Yeah, the artist Constantino Dragos. I have followed his art and him for a couple of years. I've known him. Está siguiéndole para unos cuantos años ya, toda su trayectoria porque le gustaba mucho. Yeah. There's a lot of planning and work. When you run a gallery the way we do in art fairs and on the mission and vision we have, we follow artists to see they have a high even level. So, que en realidad tiene que planear con muchísimo tiempo, con mucha antelación, todo el proyecto de la galería. Pues ya tiene, por ejemplo, el año entero, entonces es bastante búsqueda, bastante preparación. So it's a challenge, but we really have high standards and we don't want to compromise with quality. So we pick the artists that we believe in, not only a great artist, but also have something to say and tell about our contemporary times. Vale, que tiene mucho cuidado cuando elige los artistas, tiene un criterio bastante específico y tienen que contar también no solamente la obra de arte, sino lo que transmita, lo que cuente. Es uno de sus criterios. Bonito, bueno, y ya me está hablando que ya tienes todo el año proyectado. ¿Cuál será el próximo artista invitado? The whole year projected. What's the next yes, exhibition? Yes. The next exhibition will actually be, we will do art fairs in Lisbon in May, end of May, and the next exhibition after that will be a group exhibition with Spanish artists. Vale, lo siguiente que hace es en Lisboa, una exhibición conjunta que lleva a varios artistas allí y ya la siguiente será una exhibición de artistas españoles en conjunto, que será una sorpresa, surprise, ¿no? Yeah, and in the autumn we will have a local artist called Paula Vincenti and and then it's a we don't want to tell more, but we have 1 year planned, the whole year is planned, so. Pues enhorabuena, muchas gracias. De nada. De nada, gracias a vosotros. Muchas gracias.